Buenos días, Moncho. ¿Cómo están? Bueno, sobre todo Cris y Albert, opciones para mañana, va a depender de cómo los veas hoy, se va a decidir en el último momento, ¿cómo está el tema? Buenos días. Bueno, pues se probarán entre hoy y mañana y vamos a ver cómo responden. Todavía no han podido entrenar con el grupo. Chris se va a probar hoy. Vamos a ver qué ocurre. Y Albert también, en función de las sensaciones que tenga entre hoy y mañana, pues se probará y ello hará que tomemos una decisión u otra. Pero, como bien dices, aún nos queda este entrenamiento y el de mañana. Y en este tipo de lesiones, pues las horas son fundamentales y pueden hacer que, bueno, pues la pelota caiga de un lado o del otro, ¿El resto bien? ¿Alguna cosa derivada del partido del domingo? ¿no? No, el resto bien. Y anímicamente, ya hubo momento para, bueno, supongo que sí, para análisis de, sobre todo el hundimiento al final, ¿no? Sí. Como tú un poco destacabas en el plano negativo al acabar el partido, pues ese bajar los brazos, que no es algo frecuente de ver, afortunadamente, en el equipo. Sí, yo más que yo creo que tiene que ver con bajar los brazos psíquicos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, se va a la metáfora. Creo que entramos en el último cuarto pues, contra un equipo como Tenerife, 6 puntos arriba, abajo, perdón, lo cual era una situación que estaba bien cuando juegas contra un equipo tan grande como es Tenerife. Y dos o tres acciones que además tienen una pérdida en un short roll de Steven, un tiro al que renuncia Cass, que tiene que hacer siempre sí o sí, que nos cuesta una pérdida justa, unos pasos de Cartal y un triple fallado, que nos contestan con varias acciones de contraataque y de canastas y se van 17 arriba, ¿no? Que es cuando pedimos el tiempo y nos ponemos en zona. Pero esas tres, cuatro opciones consecutivas acaban matando el partido prácticamente y ahí es donde yo creo que tenemos que ser capaces de no enlazar errores y los jugadores tienen que ser capaces de, oye, vamos a pararnos y no dejarnos ir, no bajar la cabeza cuando esto ocurre, ¿no? Al margen, no quiero que quede la sensación de la desidia física, porque no es así, ni mucho menos, que estos jugadores hacen un esfuerzo enorme por competir y más en las condiciones en las que alguno está, sino que nos rebelemos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, contra eso, porque aunque el partido se ponga muy difícil, ¿no? Como se puso, tenemos que entender que hay que seguir peleando cada acción hasta el final, ¿no? Y cuando me refiero a pelear, me refiero a que no da igual meter o no meter, defender o no defender o hacer bien las cosas. A eso es a lo que me refiero. De las consecuencias físicas que han afectado a los jugadores, digamos que aparentemente, es a Virgo el que todavía le está costando un poquito más. A Cas le vemos, digámoslo así, brotes verdes, por lo menos por lo visto el otro Sí. día, al resto de los jugadores también. Quizás Virgo es el que lleva ese déficit un poquito más a cuestas, Sí. y también Jake, seguramente. Pues sí, sin duda. Sin duda que a Virus al que más le ha afectado porque, bueno, pues aparte de lo que los ojos os dicen, los datos nos dicen que ha perdido muchos kilos de masa muscular y le va a costar trabajo recuperarlos porque todo el trabajo es de la pretemporada donde, bueno, habíamos ido ganando, ¿no? Que no se consigue un día para otro, pues se perdió en 15 días, ¿no? Y sin duda es al que más le afecta. Y es también por el que más me duele porque es un jugador que no regatea el esfuerzo nunca, nunca, desde el primer día, da igual. El tobillo, la rodilla, la pierna, el virus. Él es un currante con mayúsculas y espero que su estado mejore para que podamos volver a ver su mejor versión. Y respecto a Cas, pues también yo creo que está en el camino de mejorar y espero también que Jake mejore y pueda rendir mucho más de lo que está haciendo. Y otras cosas que a veces se nos escapan, o solo nos fijamos cuando alguien nos las pone un poquito delante de las narices. En el caso de Jake, por ejemplo, la importancia que puede tener incluso anímicamente que por fin llegue su familia, ¿no? Y que en el día a día él, joder, ya que estáis en esta situación de pabellón, casa, Sí. casa, pabellón, eso es un plus que muchas veces no nos damos cuenta de lo que puede suponer para un jugador, macho. Sí, pues espero que esto le ayude y sin duda le va a ayudar, ¿no? La presencia de su familia, de los seres queridos, ¿no? Cuando estás tanto tiempo separado,
cuando apenas has visto a tu hija, en este caso 2 días, ¿no? Pues seguro que va a ser un plus de ánimo, que espero que también se refleje en su mejora física. Te escuchaba ayer decir que el partido de mañana no es una final, porque no lo es. Sí, es una jornada, sí. Y depende de ganar o no, para esto, para lo otro. Evidentemente no es ninguna final, pero ¿qué importancia le concedes? Pues la misma que a cualquier otro partido o a cualquier otra victoria en la Liga. Cualquier victoria para nosotros es como un título, siempre lo hablamos, ¿no? Celebramos cada victoria como un título y esa es la importancia que tiene, ¿no? Aunque quedaran 3 partidos o 2 para acabar la Liga, sería un partido importante, pero seguiría siendo un partido, porque quedan 15 partidos, si me equivoco, para acabar, ¿no? Hablar de finales a estas alturas yo creo que está fuera de lugar. Y lo que se refiere a mi filosofía, y no, lo que no quiero es ser más papista que el Papa, ¿no? Y yo entiendo cuando vosotros decís es una final, la importancia de un partido, tal. Sí, porque el éxito también está ahí. Entiendo, entiendo. Pero es que las finales son finales. Las finales no tienen día después. Y este partido no es que tenga día después, es que el domingo volvemos a competir. Entonces, yo creo que los partidos hay que tratarlos como lo que son. ¿Qué cosas tenemos que hacer para ganar este partido? Pues esto, ¿no? A veces parece que cuando decimos esto es una final, lleva marcado en rojo en el calendario, todos estos tópicos parece que en todos los otros no son importantes, los otros no están marcados en rojo. No puedo compartir ese criterio, excepto que jugáramos una final, claro. Bueno, en cambio hoy pues es menos difícil, entre comillas, el de mañana. No lo creo, no lo creo. Yo creo que todos los partidos en la Liga Endesa son muy complicados, son frente a rivales de gran nivel y es así, es la realidad y lo vemos pues, cada jornada, ¿no? Equipos que son capaces de batir a los más grandes, luego pierden y luego otro gana. Cada partido es una historia en sí, porque todos los equipos, todos los rivales, todos tienen argumentos para ganar, todos. Y por eso, os lo digo tantas veces, que la Liga Endesa es lo que es. La mejor liga de Europa, sin ningún tipo de duda. Y lo último, por mi parte, ¿qué ha cambiado un maestro desde la llegada de la Jota con el fichaje de Barea? Bueno, pues, hombre, Barea ya había llegado antes con Zamora. Creo que lleva 4 partidos y lógicamente, bueno, pues ha llegado para ocupar un rol importante, ¿no? Tanto en minutos de juego como en protagonismo ofensivo, ¿no? Porque ese es el jugador que es. Y bueno, yo no he visto tanto a Estudiantes desde la llegada de Jota, solo he podido ver un partido, pero seguro que hay muchísimo más trabajo detrás de lo que puedes ver en un partido. Jota intentará imponer su estilo, ya lo conocemos, sabemos qué tipo de baloncesto le gusta jugar en ataque, qué tipo de baloncesto le gusta jugar en defensa, con las defensas que suele utilizar, alternativas, mixtas, zona 1-3-1, bueno, es algo que va en el repertorio, o ha ido por lo menos en el repertorio táctico de Jota estos años, y yo creo que necesita pues más tiempo, ¿no? Que 3 semanas con una ventana por el medio, además, y la ausencia de muchos jugadores para acabar de imponer lo que sea su impronta o su estilo. El viernes pasado, hablando de Tenerife, decías aquello de lo de taparte la cabeza o taparte los pies, lo de la manta. En Estudiantes, numéricamente al menos, los jugadores más importantes seguramente sean interiores, bases, escoltas. ¿Es ahí por donde viene el principal peligro? Sí, sin renunciar a que sus jugadores más efectivos en las cercanías del aro son Arteaga y Delgado, por ejemplo. Volviendo a los números, ¿no? Como bien has dicho tú, son los jugadores que tienen una mayor efectividad en el área restringida. Entonces, pues tendremos que intentar frenar esos generadores, como bien dices. Los números están ahí, Abramovich, Robertson, Barea, Jackson, Gentile, bueno, pues tienen muchísima dinamita, porque son todos grandes anotadores. Pero, como siempre te digo, hay que tener en cuenta otros factores que también pueden hacer que la balanza se decante de un lado o del otro. Como decía también, el análisis, claro, y por el perfil de jugadores que tienen, es muy
muy importante, por un motivo u otro, intentar que no entren en combustión, ¿no? Es decir, es un equipo que tanto se puede disparar como que si a lo mejor no tiene que lidiar. Bueno, hombre, son jugadores de claro talante ofensivo, ¿no? Y que son capaces de cualquiera de ellos hacerte un roto, ¿no? Robertson, Abramovich, Barea, Gentile, acompañados por todos los demás, repito, yo creo que son jugadores de un nivel fantástico. En cualquier otro equipo tendrían un papel protagonista enorme, ¿no? Son esos jugadores que por sí solos son capaces de atraer muchísima atención de la defensa y generar muchísimo desde el punto de vista ofensivo, ¿no? Tanto para finalizar ellos como para crear para sus compañeros. No cabe duda, son las características que tienen. La última por mi parte. Ante este perfil de jugadores y equipos, ¿es más complicado plantear la defensa? Quiero decir, cuando hay mucho talento individual, a lo mejor no sabes por dónde va a salir, ¿no? Es decir, no sé hasta qué punto ahí es más complicado tratar de plantear la defensa. No. En el sentido de que al final, aunque muchas veces pensemos que en las defensas de pick and roll, en las zonas o en estas cosas, tienen un valor muy importante en los partidos siempre se determinan por los mismos parámetros y tienen que ver con las pérdidas y el rebote, fundamentalmente, y tienen que ver con el uno contra uno defensivo. Entonces, el uno contra uno no va a variar en este partido respecto a los otros, va a ser tan importante como es siempre, ¿no? El balance defensivo va a ser tan importante como es siempre. El no perder balones para que ellos no puedan desarrollar su juego de contraataque. Al final, eso es básico y no puede cambiar en ningún partido. Las defensas de pick and roll, las defensas del poste bajo, las alternativas, etcétera, etcétera. Eso es algo que puedes tener en tu cabeza y cambiarlo de un minuto a otro. Pero bloquear el rebote, defender uno contra uno, balancear o no tener pérdidas, son parámetros básicos en cualquier partido. El domingo después del partido, hablar de la situación de Coniari, es verdad que la situación en el puesto de base es otra a la de cuando se le fichó, pero no sé si os puede trastocar mucho. Sobre todo teniendo en cuenta que Cartal está volviendo, Rafa está volviendo, Albert pues, tiene sus pequeños problemas. Bueno, también hay una premisa que siempre hemos mantenido en el club, que es si alguien no quiere estar, no lo puede retener, ¿no? Contra su voluntad. Yo creo que ahora, en la semana que volvían Cartal y que Rafa también entraba en el alta, ¿no? Por primera vez tras muchas semanas, bueno, y el nivel de competencia aumentó más, pues Andonis decidió no competir. Yo creo que ha habido un problema de expectativas de rol. Yo creo que, me imagino que debía pensar que tenía que jugar 35 minutos por partido y hacer 20 tiros cada noche. Y bueno, pues nosotros entendíamos que su rol tenía que ser otro, que tenía que ganárselo, que tenía que pelearlo, como lo pelean todos los demás. Y bueno, ya te digo, yo creo que ha sido un desencuentro baloncestístico, porque luego además en lo humano nos hemos despedido, nos hemos dado las manos, hasta ayer mismo, como siempre hemos hecho, el club ha estado muy pendiente de ayudarle, porque además en esta situación para viajar, PCRs, etcétera, como os podéis imaginar. Bueno, pues yo creo que su forma de entender el baloncesto y el pertenecer a un equipo no es la que nosotros entendíamos, ¿no? Y bueno, pues nada, amistosamente nos hemos dado las manos y como te decía, me trastoca más tener a alguien que no quiere estar que tener a alguien que quiere pelear y luchar y pelear por esos minutos, vuelvo a repetirme. ¿Te decepcionó en ese sentido, que decides no pelear? No, yo no soy quien para juzgar si él debe adoptar un camino u otro en su vida. Bueno, yo siempre que ocurren estas cosas, echo la vista atrás y sé lo que le dije en su día, cuando lo incorporamos, el panorama que le presentamos, el mejor y el peor, su capacidad para jugar en varios puestos, porque eso era algo que sí era importante para nosotros y que nos podría ayudar de aquí al final de temporada con estos problemas que, como veis, estamos teniendo cada semana, como está teniendo todo el mundo, y que él podía entrar en varios puestos, pero bueno, él no lo entendió así una vez que llegó a Santiago y pues nada,
los que estamos somos de sobra y queremos estar para luchar por los objetivos del club. ¿Eso quiere decir que no se busca un sustituto? No, 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 se buscará si es necesario y si ocurre algún problema, pero ahora mismo no.